La mayor parte de las personas han experimentado alguna vez en su vida un ataque de intoxicación alimentaria, es decir, un episodio de diarrea acompañada a menudo con vómitos. También es frecuente que los afectados sospechen que la causa fue en la ingestión de algún alimento en mal estado. El término intoxicación alimentaria es difuso. Un vasto rango de microorganismos, incluidos virus, bacterias, hongos y protozoos, pueden causar muchas infecciones. Mantenga separados las superficies y utensilios que van a ser usados para manipular alimentos potencialmente contaminados. Los receptáculos de basura deben estar fuera del recinto donde se cocina. Deben además estar permanentemente tapados. La persona que manipula alimentos debe lavarse las manos continuamente con agua y jabón y abstenerse de procesarlos cuando se encuentre afectada de cuadros gastrointestinales. El problema de la contaminación es una de las principales preocupaciones de las personas que han planificado vacacionar en las playas de nuestro litoral. Asimismo, solo un 52% de los encuestados indicó que toma vacaciones durante el verano. Así lo revela una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CEN, que señala que un 77,6% de quienes efectivamente irán a la playa lo harán para tomar sol. En tanto, solo un 55,5% lo hará para bañarse en el mar y un 19,7% dejará que sus niños lo hagan, lo que denota la preocupación que tienen los entrevistados por las consecuencias que podría tener al exponerse a la contaminación de las playas. Un gran porcentaje considera también importante la contaminación de los alimentos, un 60%, por lo que no consumirá productos del mar. Los alimentos están expuestos asimismo a la contaminación química con metales y plaguicidas. Igual riesgo ocasionan algunos aditivos, las micotoxinas, las biotoxinas marinas, las radiaciones, etc. Se trata no solo de un problema de salud por los riesgos de enfermar o morir que genera, sino también de uno de naturaleza económica. En efecto, la contaminación hace disminuir la disponibilidad global de alimentos en términos apreciables. El resultado es una elevación de los precios que perjudica básicamente, como es obvio, a los grupos de bajos ingresos. Ellos, por otra parte, pierden una proporción importante de los alimentos que compran. La brecha se explica por diversas razones, porque una parte de lo que adquieren se contamina debido a la escasa educación sanitaria de estos consumidores y el relativo bajo número de refrigeradores en este nivel socioeconómico. Cultivos que van en estos tubos y esos permiten saber si existe o no existe contaminación en las aguas, fundamentalmente con residuos fecales. Ahora, este laboratorio está apuntando fundamentalmente a ver si hay contaminación en las aguas de consumo humano o en las aguas de regadío.
idea proyectada es que inmediatamente cuando existe esta contaminación, entonces la gente llame al número de este teléfono verde de la quinta región, planteando de que estas aguas están contaminadas. Y posteriormente se hace el segundo chequeo en la cual se ve o se verifica cuál es la cantidad. Algunos de los factores adversos reseñados han tenido una evolución histórica favorable. La introducción de nuevas tecnologías en el procesamiento de productos alimenticios de gran demanda ha hecho posible considerables progresos en este campo. Intoxicaciones. Hay 53 envenenados, 2 muertos por galletas, triquinosis en Panguipulli, 8 personas hospitalizadas, tragedia en Destructor Cochrane, la marea roja mató a Marino, otros 15 tripulantes enfermaron con mariscos en mal estado. Contaminación. El shock de los 90. Al mismo tiempo, al intensificarse y extenderse el uso de líneas de frío, el pescado y otros productos cárneos llegan en mejores condiciones al consumidor, siendo mínimos los decomisos. Las empresas de productos de consumo tampoco pueden ignorar la ola verde. Y algunos empiezan a ofrecer productos dirigidos a los consumidores con conciencia ecológica.